Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí, vamos a abrir nuestro segundo unboxing. Un unboxing de terror, de figuras de terror. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras. Viene con una etiqueta de Five Nights at Freddy's, que es una aplicación para celular que juegas un juego de terror que no tiene nada que ver con las figuras que vienen aquí adentro. Vamos a proceder a abrirlo. Quedó completamente vacía. Aquí hay unos accesorios. Vamos a empezar por este, que es el de los juegos macabros. Saw. Miren. Luego viene Leatherface con su cuchillo de carnicero. Trae su mandil que es retráctil, o sea, se le puede quitar. Esta es su ropa llena de sangre. Tenemos a Freddy de Pesadillas en la Calle del Infierno con su famoso guante. Aquí tenemos su sombrero, que viene como en forma de accesorio aparte. Bueno, aquí está Freddy. Tenemos a Chucky con su cuchillo ensangrentado. Viene para que le puedas cambiar la cabeza a un Chucky ya lastimado a un Chucky normal y tierno. ¿Sí? Tenemos a Pennywise, el de la película Eso, que viene también con su accesorio de un globo que no se le puede poner, pero me supongo que estuvo por aquí. Es el de la película Eso con su globo. Viene una sierra. La sierra me supongo que es de, pues de este, ¿no? De Leatherface. Pero tenemos otro personaje que es Jason, el de Viernes 13, que no trae ningún, digamos que no tenemos ningún accesorio. Me supongo que es para este Jason de Viernes 13. Se le mueven sus bracitos. Ahí lo podemos ver. A Pennywise también se le mueven sus bracitos. A Chucky también. Nada más se le mueve uno, el del cuchillo. Pues para qué más queremos, ¿no? Más tenemos el del cuchillo. Y tenemos a Freddy Krueger y su sombrero. A Leatherface, que también se le mueven sus bracitos, trae su sierra. Y tenemos al de los juegos macabros. Este no se le mueve absolutamente nada. Viene como una figura ahí dentro del paquete. Pues todo este paquete me costó 50 pesos ahí en un local que está ahí cerca del Templo Mayor. Podemos ver, son 7 figuras. Las figuras sí están bien hechas, la pintura está mal hecha, pero pues, sí, yo creo que se pueden rescatar, se puede hacer una muy buena figura volviéndola a repintar y haciéndole sus adecuaciones. Todos vienen perfectamente en buen estado. Pues este fue el unboxing de figuras de terror. Espero que les haya gustado. Y las figuras están padres, son bootleg, pero están muy muy padre. Les digo que se puede mejorar. Pues este fue el unboxing de figuras de terror. Gracias.